¡Epa, compadre! ¡La hojilla! Estamos en la hojilla. ¡Hojilla! ¡Hojilla! ¿Cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? ¡Hojilla, raspa pa'lante! ¡Que duran hasta que aguante! Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo. Con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. El deseo para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana. Sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador. Amado por el comandante Chávez. Mario Silva. Amado por Chávez, valiente, gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Gracias, mi amor. Prepárense. Además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo, en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Florentino.
destinos hay mil, aunque haya nacido diablos. Cuando resuene el clarín, contigo comandante, Sancho y Quijote hasta el fin, Jumento y Rocinante. Y no lo van a impedir usurpadores blandiendo escapularios, que el nazareno está vivo y lucha aquí a diario. Siglos de sol en la piel, ayuda. Ya no nos van a espantar imperios tan hostiles, que habremos de levantar veredades o fusiles. Cuánto pesar en el corazón por esta mala hora. Cuán difícil es escribir estas palabras para que expresen fiel y verdaderamente un sentimiento tan hondo de aflicción, de pérdida. Digo tu nombre, William, con una lágrima cruzándome el alma y perpetuándose en la memoria por ti. La patria amaneció con su bandera media asta y atravesada de dolor. La mayor de todas las paradojas nos asalta de nuevo. William parte para quedarse sembrado para siempre entre nosotros, como sembrado está en su tierra guariqueña, a la que tanto amó. Desaparece de entre nosotros un gran forjador de la vía venezolana hacia el socialismo y uno de los mejores cuadros de la Revolución Bolivariana y del Partido Socialista Unido de Venezuela, un patriota ejemplar y un guariqueño de excepción. Honrarte será para nosotros, las revolucionarias y los revolucionarios, un compromiso eterno. Hasta la vida siempre. Venceremos. Siglos de sol en la piel, sus bienes y sus males, sintiendo bajo sus pies presiones infernales. El manto iris tomó del suelo y alzó tanto su voz. Pueblos del despertó. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Lojilla. Bien. Hoy se cumplen 9 años de la partida física del camarada William Lara. Él decía que solo quien gobierna para servir sirve para gobernar. Muy buen periodista. Fue uno de los fundadores, como decía el comandante Chávez, uno de los fundadores de la Revolución Bolivariana. Uno de los fundadores de la Quinta República. Hoy se cumplen 9 años de este camarada. Trabajador incansable. Era trabajador incansable, realmente era un trabajador incansable. Bueno. Hay cuadros que se nos han ido, que los recuerdo yo con mucho afecto. Pues. Entre ellos a William, a Carlos, gente que estuvo al lado nuestro. Pues. Que trabajaron duro por lo que hoy tenemos. Bien, quiero hablar de varios temas, pero voy a empezar con el tema de Colombia. Hubo una rueda de prensa por parte de
de Diosdado, donde señaló, hizo, anunció algo que ya había denunciado el ministro Jorge Rodríguez. Pero me interesa porque fue la posición del partido, no solamente el partido, fue una posición de Diosdado ante lo que es un montaje burdo. Yo diría que ni siquiera tienen creatividad en Colombia. Pareciera que en Colombia y los lacayos de aquí, que los que continúan con ellos, no tienen creatividad ni siquiera para forjar documentos. Diosdado recordaba un documento que trataron de forjar cuando estaba de ministro Matafigueroa. Y este le salió peor. Este fue pésimo. Claro, Estados Unidos, y de eso vamos a hablar hoy, la desesperación es terrible. Acaban de despedir vía Twitter. Esta es la cosa más terrible que he visto en mi vida. Despiden vía Twitter a John Bolton, al doctor Chapatín. Sí, lo despidieron vía Twitter. Terrible. Yo creo que el señor Donald Trump está maquillando su equipo. Tengo la impresión. No me extrañaría que pronto también vote por vía Twitter despida por vía Twitter a Abrams. Por varias cosas. Luego voy a hacer el comentario, pero creo sobre todo porque ha sido desde tiempos de Ronald Reagan. Creo que independientemente de los asesinos que han acompañado a los presidentes norteamericanos, este ha sido el más evidente, el gabinete con más señalamientos de asesinatos en masa, porque lo que lo conforman son tipos que han estado metidos en toda suerte de golpes de Estado, asesinatos en masa, intervenciones extranjeras. El caso de Abrams es una cosa que da asco, un tipo que estuvo preso por estar metido en actos criminales. Y el caso de Bolton también está metido en actos criminales. Pence es un fanático, vicepresidente de los Estados Unidos, fanático. Por cierto, que no ha tenido mucha participación mediática. Me imagino que desde que el señor Donald Trump se vio con la posibilidad de un impeachment encima y que quedara una cosa como Mike Pence. Y Pompeo, bueno, que es el empleado, digamos, el empleado ejemplar de la CIA, que declaró en una universidad en Estados Unidos que, bueno, que la CIA los enseñaba a mentir, a robar. O sea, ya eso, de eso tenemos un rollo grande. Bien, vamos a comenzar con Diosdado, cuando en la rueda de prensa habla sobre la revista Semana. Repito, que es una avanzada del gobierno de Uribe. Parece que esas son las pruebas que van a mostrar en la Corte Penal, ¿será? No sé. Pero si esas son las pruebas, a un país que está gobernado por una oligarquía asesina, que hoy precisamente estamos recordando, hoy estaba haciendo dossier un resumen de todos los candidatos presidenciales. Creo que Colombia debe tener el récord de candidatos, de más candidatos presidenciales asesinados, empezando por Gaitán, producto de esa oligarquía asesina, de la mano asesina de esa oligarquía. Y no tomemos en cuenta cómo exterminaron prácticamente un partido, que tuvieron que salir huyendo muchos de sus liderazgos al exterior. Y no tomemos en cuenta también los más de 600, creo que van ya, de activistas de derechos humanos o trabajadores sociales que han asesinado en Colombia, en lo que va nada más, creo que el gobierno de, no solamente terminando Santos y comenzando Duque. Son más de 200, creo, en el gobierno, en el gobiernito de este lacayo de Uribe. Imagínense ustedes lo que hay allí. Bien, vamos a escuchar a Diosdado. Por cierto, mañana se cumplen dos fechas
muy importante. Luego vamos a hablar de ella. 11 de septiembre. Y es bueno que hablemos de ella para hacer un paneo de lo que está haciendo Estados Unidos ahora mismo. Vamos a ver a Diosdado Cabello. Rueda. ...por el gobierno de la oligarquía colombiana que se empeña en poner en peligro la paz del mundo. Porque cualquier cosa que ocurra aquí en Venezuela seguramente va a tener implicaciones en el resto del mundo. En América inmediatamente. Son insensatos, absolutamente insensatos la idea peregrina de pensar que le va a ocurrir algo aquí en Venezuela y solo quedará radicado en territorio venezolano. Eso es imposible, absolutamente imposible. Entonces, en el marco de la defensa de la paz y en contra de la guerra promovida por el gobierno colombiano, gobierno que, bueno, pareciera que se cansó, ojalá haya sido que se cansó de exportar droga, de exportar cocaína, de producir drogas, ahora quiere exportar guerras. Tienen 70 años con una guerra y quieren llevarla a otros territorios, echándole la culpa a otros países de lo que ellos mismos han generado. Lograron firmar un acuerdo de paz que debieron defender, de los primeros defensores debió haber sido el gobierno de la burguesía colombiana, y ni siquiera eso pudieron hacer. Les interesaba o les interesa la guerra. Su guerra es su guerra. Las primeras víctimas de esa guerra precisamente somos los venezolanos y las venezolanas, los vecinos, pero especialmente nosotros. Aquí llegaron por culpa de esa guerra, de más de casi 70 años de guerra, llegaron aquí a Venezuela más de 5 millones y medio de personas desplazadas desde Colombia, a las cuales Venezuela, con su carácter bolivariano, amoroso, humanista, les abrió las puertas y no le pedimos ayuda a nadie. Fueron recibidos como venezolanos y aquí viven, y hay familias. Difícilmente haya un venezolano o una venezolana que no tenga una persona cercana que haya venido desde Colombia. Difícilmente. No hubo persecuciones, no, nada. Esas consecuencias hoy se le olvidan a quienes malgobiernan Colombia y quieren llevar a toda América a una guerra. Guerra que no tienen ninguna vergüenza, que no se nos vaya a olvidar por aquí. No tienen ninguna vergüenza. Y hoy nuestro vicepresidente de comunicación, Jorge Rodríguez, hizo una denuncia y nosotros la ratificamos desde aquí. Colombia, experto en falsos positivos. Colombia, experto en hacer ver al mundo cosas que ocurren de manera contraria. Ahora se empeñan en decirle al mundo o hacer creer que en el mundo existe la guerrilla en Colombia gracias al apoyo que se le da desde Venezuela. Es irresponsable eso. Y todo eso es montado por quienes gobiernan Colombia. Y ustedes saben que Colombia no la gobierna el subpresidente Iván Duque. Vean esta, ya presentado por Jorge Rodríguez, pero es bueno, de la portada de la revista Semana en Colombia. Manguala contra Colombia. ¿Es esta ahora? Manguala contra Colombia. Manguala es una expresión colombiana que se refiere a una conspiración de dos o más para hacer cosas ilícitas. Para hacer cosas ilícitas. Y ponen en su portada a nuestro presidente, el hermano presidente Nicolás Maduro, ponen a Iván Márquez y ponen una persona con identificativo del ELN. Y aquí en unas historias que parece más un Frankenstein periodístico, armando y pegando mentiras, quieren hacer ver al mundo que Venezuela no solo es santuario de la guerrilla, sino que también promueve el terrorismo. Y bajo esa figura, ir a las instancias internacionales para que Venezuela sea sancionada por promover el terrorismo. Pruebas, ninguna. Y las pruebas que dicen ellos presentar aquí son tan falsas que no aguantaron ni siquiera la primera revisión
esta nota dice cosas así. Hace solo dos semanas Iván Márquez y su banda de disidentes anunciaron desde Venezuela el regreso a las armas. Qué irresponsabilidad, ¿no? Desde Venezuela el regreso a las armas. No tiene Colombia ni un solo pedacito de selva donde ellos puedan hacer eso, sino que fue desde Venezuela. Y lo dicen así alegremente, ¿no? Sacaron aquí unos documentos de la dirección del SEBIN, supuestamente del SEBIN, del año pasado, creo, o de este año, perdón, el 10 de agosto del 2019. Y ponen todavía el SEBIN en esta revista, como que dependiera del Ministerio de Interior y Justicia, Justicia y Paz. Gente, lo chimbo que son, ¿no? Cuando uno lee aquí, el encabezado, dice Ministerio de Interior, Justicia y Paz, hace años, el SEBIN en Venezuela no depende del Ministerio de Interior, Justicia y Paz, sino que depende de la vicepresidencia. Pero esto es parte de la mentira. El papel aguanta todo, pues. Y después son más burdos aún. Además que dicen que Venezuela la sacó luego que Iván Márquez había anunciado que regresaba a las armas. Sí, ellos lo están diciendo desde hace años. Iván Márquez fue electo senador, nunca se presentó. ¿Dónde estaba? Pues ellos sabían dónde estaba. Le van a decir ahora que es que Venezuela tiene alguna relación. Es responsabilidad de cada quien, y es una irresponsabilidad del gobierno colombiano hacer creer estos documentos tan chimbo forjados pueda llevarlos ante el mundo. Mire, hay uno de aquí del CEOFAN, peor aún, documentos del CEOFAN, numerado, ¿dónde está el número de este? 6.687, donde dice en ese documento que el CEOFAN no puede atacar a elementos del ELN, según ellos. Pero cuando buscamos ese 6.87 en los archivos del CEOFAN, se refiere al despliegue por la gran visión, misión, abastecimiento soberano. Un documento oficial. ¿Recuerdan cuando aquel, ya casi, mejor dicho, poco recordado, candidato de la derecha, Capriles, en un momento sacó un documento supuestamente de la FAN, diciendo y vinculando una orden que había dado el comandante Hugo Chávez en su campaña electoral? Igual, de mentirosos son. Entonces, pero presentan esto en la revista Semana. Y dice aquí al final, que es donde está el mensaje de todo esto, dice: el contenido de toda esta documentación, la que está acá, puede tener consecuencias frente al gobierno de Estados Unidos. El Departamento de Estado considera grupos terroristas internacionales al ELN y a las disidencias de la FARC. Que una nación los patrocine constituye un delito para ese país. Washington todavía no ha incluido a Venezuela en la lista de estados que apoyan el terrorismo, en la cual solo aparecen Irán, Siria, Sudán y Corea del Norte. Pero seguramente el gobierno norteamericano analizará con detalle el contenido de los documentos mencionados. Quiere la revista Semana, quiere el narcogobierno colombiano, que este sea el expediente que va a llevar el señor Duque allá a las Naciones Unidas, para que sus amos del norte sancionen a Venezuela y lo incluyan como país patrocinante del terrorismo. Es un ataque contra nuestro país. Pedimos a nuestro pueblo, pedimos al Partido Socialista Unido de Venezuela que estemos muy alerta, porque esto es una irresponsabilidad, buscando generar un falso positivo. Aquí hablan, mire, es tan burdo. Cuando yo era cadete, estoy hablando por Dios, año 85, plena Cuarta República, los términos que manejaban eran la hipótesis verde y la hipótesis roja. La revivieron aquí. Ah, Pedro, Marco Torres, la revivieron aquí, ¿verdad?
hipótesis roja, hipótesis verde. A quien hizo esto, no ha salido todavía la Cuarta República. Claro, aquí nos convierte a nosotros. Cuba era la hipótesis roja en aquel momento, ahora la roja somos nosotros. Pero utilizan la misma terminología, muy burdo, para ser creíble. El presidente Nicolás Maduro ha sido muy enfático en esto. Nuestro territorio es de los venezolanos y las venezolanas. No está abierto para la presencia de nadie que venga a subvertir el orden en nuestro país. Bien. Estoy leyendo. Me encontré a quien nombran en sustitución de Bolton. Fíjate, ¿ve? Te lo voy a poner así rapidito, pues. En enero, a este señor que voy a mencionar ahorita, lo nombran como asistente de Bolton. Y en enero, Al Jazeera, que no es un medio de comunicación, escúchese bien, que no es un medio de comunicación que tenga que ver con la izquierda, ni mucho menos, ni revolucionario. Ya alertaba Al Jazeera en enero, cuando nombran a este nuevo señor, en enero, dice, el nuevo designado es antimusulmán. El nuevo designado por Trump preocupa a los grupos de derechos civiles, sionista. Se llama Charles Copperman. ¿Con quién trabajó Charles Copperman? Por eso yo les decía, al doctor Chapatín, no es el problema. El doctor Chapatín ya hizo su trabajo. Desprestigió a la administración Trump desde hace rato. El que es preocupante es este que está entrando, que es de los grupos sionistas. Antimusulmán, trabajó con Ronald Reagan, que eso fue extrema derecha, ¿vio? Esos fueron los que iniciaron el ataque contra, o sea, los que empezaron a pensar en función de tirarse la invasión a Panamá, que luego la hace Bush, que era de la CIA y trabajó para Ronald Reagan. Es para que ustedes vean más o menos al pajarito que están metiendo. Estoy leyendo aquí. Charles Copperman. Dice, Reagan nombra a 11 judíos entre sus 68 asesores de política exterior y defensa. Eso fue en 1980. Ex asistente de Reagan, aprovechado como asesor adjunto de seguridad nacional. El tipo trabajó con la, ya te digo por acá, para que ustedes vean que ahí no hay nada. Las transnacionales son las que se manejan, sobre todo las de armamento. Él trabajó para la Lockheed Martin y Boeing, que son no de aviones comerciales, escúchese. Son, son contratistas que trabajan con armamento. Es decir, viene del lobby de la industria armamentista norteamericana. Copperman obtuvo una licenciatura en ciencias políticas de la Universidad de Purdue. En 1972 recibió una maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad de Columbia Británica en 1973 y su tesis de maestría se tituló Estrategia, Tecnología y Creación de Doctrinas Estratégicas de los Estados Unidos 1945-1972. Sionismo puro. Por eso yo les decía, están sacando a Bolton, están maquillando la administración de Trump. El asesor de seguridad nuevo, nacional de la Casa Blanca, anuncia un nombramiento de personal superior. Vamos a ver a quiénes van a nombrar allí. A mí no me extrañaría que saquen a Abrams. Para nada. No me extrañaría que saquen a Abrams. Y que saquen al mismísimo Pompeo. ¿Por qué? Primero porque el cinismo de Donald Trump, o sea, la forma en que ha llevado el gobierno de Donald Trump, que es de enfrentamiento casi a diario, y ha sido una política de Twitter muy, pero muy errada. Una política que, por cierto, vamos a por aquí tengo algo pendiente, ¿no? Porque también
saltaron encima con el tema de que Rusia perdió las elecciones en Moscú. Bueno, todo es de verlo, ¿no? Rusia dice aquí, espérense un momentico. Este es el país.com español. Tú sabes, todos en contra de Putin. Tocopu, hay que decirle así como decían Tococha, todos contra Chávez. Aquí es Tocopu, todos contra Putin. Dice aquí el diario El País. Ojo, cuando yo estoy hablando de todo esto, nosotros tenemos que tener bien en cuenta cómo se están moviendo las fuerzas fascistas en el mundo. Escúchese bien. Pues el caso de Colombia es un instrumento, es una herramienta. Ese es la fábrica de drogas de los Estados Unidos. Como decía aquí, lo he repetido hasta la saciedad, me pareció bien oportuno la entrevista que le hice a Judy Valencia cuando hablan de la extraterritorialidad o la eliminación de los límites fronterizos para la ampliación de los cultivos ilícitos. Colombia es la fábrica de drogas de los Estados Unidos, del negocio norteamericano que tienen con las drogas. Aparte de eso, hay que recordar bien claro, o sea, yo no tengo que estar hablando muy lejos para saber qué es lo que ha hecho Colombia como para estar hablando en este momento de que Colombia esté rasgándose las vestiduras. En Colombia hubo una masacre llamada La Macarena en donde desenterraron los falsos positivos. Nadie ha tocado a Uribe con relación a lo de La Macarena. Ni a Santos tampoco, porque Santos fue ministro de la defensa del señor Uribe. Hay que recordarlo. Nadie habla de que Colombia es el país con más desplazados en el mundo, producto de la guerra, de una guerra que es de ellos, y que ellos piensan trasladar acá y culparnos a nosotros de ella. No. Entonces, hay que saber cómo se está moviendo el mundo, qué es lo que está pasando. El caso de Chile, que luego voy a hablar sobre eso, y viene a colación las últimas declaraciones de Bolsonaro, que es otro, es un Trump bizarro, ¿saben? Cuando tú encuentras a una persona que tiene un parecido que no solamente es bizarro, es estúpido, es idiota, ¿ve? Opinando sobre las bondades de Augusto Pinochet, justo cuando ahora mismo se está cumpliendo 46 años del golpe de Estado y hay que decirlo siempre, y asesinato del presidente Salvador Allende. Hay que decirlo. Ya basta de esa tesis o teoría de que, y incluso avalada por sectores de izquierda en Chile, de que Salvador Allende se suicidó. No, a él lo mataron. Lo mataron. A la hora del chiquito hay que entenderlo. Salvador Allende valía más vivo que muerto. Y ellos lo sabían. Y había que matarlo. Y había que por supuesto, descalificarlo con el supuesto suicidio. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hay que ver? Por ejemplo, en el caso de Rusia. Sí, efectivamente, aquí aparece una noticia, el partido de Putin pierde un tercio de sus escaños en las elecciones de Moscú. La oposición llama a un voto inteligente y obtiene 20 lugares en la asamblea local. Moscú, no todo el país. El llamado voto inteligente, el apoyo al candidato con más opciones de vencer al representante oficialista propugnado por el principal líder de la oposición parlamentaria, Alexei Navalny, ha dado resultados en Moscú y Rusia Unida. El partido gubernamental ha sido derrotado en 19 de los 45 distritos de la capital. Ok, está bien. Perfecto, pero sin embargo, el Kremlin puede estar satisfecho, es decir, el gobierno de Putin, porque en conjunto el país ha recuperado terreno en comparación con los comicios regionales parciales del año pasado. Y los gobernadores que competían estando en ejercicio han resultado reelegidos, así como los otros candidatos apoyados por el gobierno ya en la primera vuelta. Fue aplastante la victoria fuera de Moscú. Y en Moscú lo que se perdió fue un tercio. Todavía sigue manteniendo en la Duma, sigue manteniendo el partido de Putin, sigue manteniendo la mayoría. Conociendo a Putin, no lo sabe.
Pero hay otra noticia que no la saca nadie. Está por acá. La saca Prensa Latina. Para que ustedes vean, porque es, repito, para que veamos este ajedrez geopolítico, lo que está pasando ahora mismo en Hong Kong, que les voy a anticipar. Podrán hacer lo que quieran en Hong Kong, pero no van a poder con China, con el gobierno chino. Pueden hacer las revoluciones de colores que quieran, como la que quisieron hacer en Ucrania, ahí al ladito de Rusia, pero no van a poder. En el fondo, el tema es económico. El dólar cae, el dólar va en barrena y ellos lo saben. Están desesperados. Prensa Latina, noticia de hoy. Rusia confirma, y luego dicen que es que Rusia tiene injerencia en las elecciones norteamericanas. Dice aquí, Rusia confirma injerencia de Estados Unidos en su proceso electoral. Ya van a ver cómo trabaja Estados Unidos, incluso en Rusia, para que lo sepan. Dice, el Consejo de la Federación, o Senado, confirmó hoy la injerencia de Estados Unidos en el proceso electoral ruso. No como hacen los, como dijo el Congreso norteamericano, que dijo que los rusos habían estado manejando la Big Data y todo esto. No. Aquí es de otra manera, para que vean cómo trabajan los americanos. De cara a los comicios unificados regionales del 8 de septiembre. En una reunión efectuada el pasado 30 de mayo, se analizaron las sospechas de las intenciones de Washington de interferir en la campaña electoral de nuestro país, y ahora confirmamos ese hecho, indicó el senador Andrei Klimov. Uno de los puntos de la injerencia está en las elecciones para la Duma capitalina, consideró Klimov en alusión a protestas organizadas por la llamada oposición no sistémica en esta urbe, cuyos organizadores son vinculados a potencias occidentales. La Comisión Temporal del Senado ruso para la Defensa, dirigida por Klimov, detectó que tras la aplicación de una ley sobre agentes extranjeros, algunas organizaciones estadounidenses comenzaron a emplear a otras entidades foráneas con el mismo fin. Otra vía para continuar su labor injerencista fue la de contratar el trabajo, escúchese, de organizaciones no gubernamentales rusas, ONG, con un fin en nada relacionado con empresas cabilderas estadounidenses en Rusia, subrayó el senador. Además, tenemos pruebas de que esas entidades de cabildeo norteamericanas intentaron influir en miembros de la Comisión Rusa de Derechos Humanos y en personas que trabajan en los centros de enseñanza superior, comentó Klimov. La mitad de los miles de millones de ataques a nuestro sistema cibernético relacionado con la seguridad del Estado se realizó desde el mencionado país norteño. El senador considera que una de las expresiones de la injerencia en los comicios queda demostrada con el tácito apoyo de la prensa occidental a participantes en protestas para presentar demandas vinculadas a los comicios de la Duma en Moscú. Uno de los principales propósitos era dar destaque al desorden y a la reacción de las autoridades ante una acción efectuada sin la debida autorización, lo que muestra la intención de influir en ese proceso político. ONG, está pasando ahorita. Están apareciendo personajes de la Unión Europea fotografiándose al lado de una persona, escúchese bien. Si quieren, chequeen qué es lo que está pasando en Hong Kong. Hay unas organizaciones, de paso, celebraron, no es solamente eso, hay una celebración casi que estúpida, ¿no? Pues muy parecida, estos malinches son muy parecidos, los malinches chinos, pues en este caso, son muy parecidos a los malinches nuestros. ¿Saben cómo salieron en las últimas protestas organizadas contra China? Con banderas norteamericanas, y celebraron el 4 de julio, ¿sabían? Día de Independencia de los Estados Unidos, llamando a Estados Unidos a intervenir en Hong Kong. Ya yo veo a Estados Unidos tratando de intervenir en Hong Kong. Esto no es de acá, esto no es nuevo.
Y lo peor de todo es que ya últimamente a Donald Trump y al gobierno norteamericano y a lo que está detrás del gobierno norteamericano se ven las costuras por todos lados. Ya ni siquiera guardan la forma. Ya no guardan la forma. Y están profundamente desesperados. ¿Sabes lo que hicieron? Mandaron 600 marines ahorita para Guyana y que entrenarse en labores de ayuda humanitaria. Por eso es que yo digo, no vean nada más RT en español, vean también RT América. Es muy... La información en RT América, que ustedes la pueden localizar por Google y se les traduce al castellano, se les traduce al castellano, es mejor que la RT en español. RT español es hacia el pueblo hispano, el pueblo latinoamericano. Pero en RT América te aparecen están apareciendo unos artículos y unos programas desde Kaiser Report, el de Redacted Tonight, que también ese fue el que hizo la denuncia sobre el tema de Venezuela. Pero hay unos analistas muy buenos, entre ellos uno que hizo un análisis sobre ese envío de 600 marines a Guyana y por qué hacerlo. Lo que explicaba el otro día María Alejandra aquí, la operación Tenaza, es decir, y es operación psicológica. Te ponen a 600 marines allí como que si fueran Superman, 600 Superman ahí en Guyana, y al mismo tiempo están atacando por aquí, por Colombia. ¿Eh? No se equivoquen, camaradas. Señores de Colombia, oligarquía colombiana, usted tiene un problema más grave que resolver, porque ese pueblo colombiano, más temprano que tarde, se va a levantar contra ustedes, créanmelo. Y no es una amenaza, ni nosotros estamos influyendo en eso. No, influye un señor llamado Bolívar, Simón Bolívar. Porque los pueblos no pueden estar toda la vida presionados, ni aislados, ni asesinados, ni presionados por una oligarquía tan asesina y tan apátrida como ustedes. Ahora vendiéndose al norte, 11 bases militares norteamericanas metidas ahí. ¿Ustedes creen que van a poder contra ese pueblo el día que ese pueblo se levante? Yo no lo creo. Igual pasa con la gente en Guyana. ¿Ustedes creen de verdad que Granger o quien esté detrás de ese movimiento entreguista de permitir que 600 marines vayan a una islita cercana ahí a Guyana a tratar de hacer ejercicio supuestamente de ayuda humanitaria? ¿Ustedes de verdad creen que ese pueblo no está clarito qué es lo que está pasando en Latinoamérica y qué es lo que está pasando aquí en Venezuela? No se equivoquen. No se equivoquen. Dice, espérate a ver si tengo por acá. Yo había puesto por acá un... un artículo, chicos. Pero no lo encuentro ahora. No lo tengo ahora. Lo voy a buscar ahora. Que tiene que ver con eso precisamente, RT América. Ah, ok. Espérense un momento. Vean ustedes, RT, dice, Venezuela inicia este martes ejercicios militares en la frontera con Colombia durante 18 días. Ustedes están haciendo su operación Tenaza. Nosotros tenemos todo el derecho a no solamente hacer maniobras, sino a colocar a nuestro personal militar a resguardar frontera. Es más, eso lo dijimos el otro día, ya es hora de que nosotros ocupemos la frontera. Es hora de hacerlo, ya basta. Basta de tanta sinvergüenzura de parte de ustedes. Espérense un momento porque estoy buscando un artículo. No se preocupen que hoy vamos a pasar a las 12 de la noche. Tengo varias cosas que decir. Ajá. Están como locos ahí escribiendo. Ya voy. Estaba viendo lo de Charles Cooperman que me interesaba. Fíjense que con el tema de Europa, por ejemplo, ¿qué es lo que está haciendo Donald Trump? Por eso es que les digo, la política norteamericana en este momento no solamente es errada, sino que está atacando a sus propios aliados. Vean esto, el síndrome de Estocolmo en toda regla. Esto es un artículo de RT América, de Finland Cunningham, que es un periodista galardonado.
ha escrito sobre asuntos internacionales. Él dice, el síndrome de Estocolmo en toda regla frente a la intimidación estadounidense. Y dice aquí, la condición psicológica conocida como síndrome de Estocolmo, en la que los rehenes simpatizan irracionalmente con sus captores, bien podría aplicarse a los líderes europeos cuando se trata de la intimidación estadounidense. Yo quiero que ustedes vean cómo es la política norteamericana, para que vean, con sus aliados, Estados Unidos siempre ha sido el partido dominante y dominante en la relación transatlántica, pero las administraciones anteriores en Washington han tenido cuidado de complacer a los Estados europeos como socios en una alianza aparentemente mutua. Bajo el presidente Donald Trump, los europeos son empujados y engañados de una manera que muestra su verdadero estatus como simples vasallos para Washington. Tome el proyecto Nord Stream 2 o Nord Stream 2, el ducto submarino de 1.220 kilómetros de largo que aumentará significativamente la entrega de gas a Europa, que se va a completar a fines de este año. El nuevo suministro beneficiará a la economía de la Unión Europea, en particular a la de Alemania, al proporcionar combustible energético más barato para impulsar negocios y calentar hogares. Eso viene de Rusia, para que sepan. Sin embargo, la semana pasada, el senador norteamericano de origen hispano Ted Cruz amenazó con que su país tenga la capacidad de detener todo el proyecto que se está completando. Cruz forma parte del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, que en julio aprobó un proyecto de ley que impondrá sanciones a las empresas involucradas en la construcción del oleoducto. Alemania, Austria, Francia y Gran Bretaña son parte del consorcio de construcción junto con Gazprom de Rusia. Irónicamente, el proyecto de ley del Senado se llama, se lo puso Ted Cruz. Por eso es que yo digo que los malinches son terribles. Protección de la seguridad energética de Europa. Protección de la seguridad energética. Es una forma curiosa de protección cuando las sanciones amenazadas por Estados Unidos privarán a las empresas y consumidores europeos de gas asequible. Cruz, como el presidente Trump, ha acusado a Rusia de tratar de reforzar su control económico sobre Europa. Más cerca de la verdad y más cínicamente, Washington quiere que Europa compre su gas natural licuado más caro. Texas, la mayor fuente de gas estadounidense, es el estado natal, adivinen, de Ted Cruz. Por eso es que todos estos tipos tienen que ver con transnacionales. Así como este tipo que están metiendo nuevo, Cooperman, tiene que ver con la Boeing, con la industria armamentista. Estados Unidos es un consorcio, compadre. Es un consorcio. Dice aquí, tal vez su proyecto de ley debería renombrarse Protegiendo las exportaciones de energía estadounidense. Relacionado con eso está la imposición más amplia de sanciones por parte de Washington y Europa contra Rusia desde 2014. Se citan varias razones para las medidas punitivas sobre Moscú, incluida la presunta desestabilización de Ucrania y la anexión de Crimea, la presunta interferencia en las elecciones y la dudosa intervención, asunto de envenenamiento de Skripal. La política de sanciones ha sido promovida en gran parte por Washington con el seguimiento obediente de los lacayos de Europa. La semana pasada los embajadores de la Unión Europea votaron para extender las sanciones por otros 6 meses, a pesar del hecho de que ha sido sustancialmente más perjudiciales para la economía de Europa que para los Estados Unidos. Las sanciones contra Rusia. Y a pesar del hecho de que las empresas alemanas en particular se oponen a la inútil hostilidad económica hacia Moscú, la falta de cualquier rechazo europeo a tal interferencia estadounidense flagrante en su supuesta soberanía e independencia en asuntos de vital interés es simplemente asombrosa. Otro ejemplo evidente es la forma en que la administración Trump insiste en que los Estados europeos abandonen los principales planes de inversión con la firma china,
escúchense bien esto, esto es mejor todavía, de telecomunicaciones Huawei. O sea, Trump no solamente desde Canadá, que mete en preso a la presidenta de Huawei, y entonces comienza la guerra comercial entre Trump, entre Estados Unidos, China, y contra Huawei en especial, porque Huawei se está vendiendo mejor que el iPhone. O sea, ese es el tema. Y no es solamente eso, es una empresa china, y tenían que agarrar y trancarla. Pero dice, vean bien esto. Otro ejemplo evidente es la forma en que la administración Trump insiste en que los Estados europeos abandonen los principales planes de inversión con la firma china de telecomunicaciones Huawei para modernizar la infraestructura de telefonía móvil e internet. Washington ha amenazado con sanciones de represalia a Europa si se asocia con Huawei. Estados Unidos también advirtió que puede retener, amenaza con el miedo, ¿saben? Con el miedo. Puede retener el intercambio de inteligencia, información de inteligencia de los aliados europeos sobre los riesgos de seguridad y terror. ¿Cómo es eso? ¿Esos son amigos? ¿Son socios? Una vez más existe el mismo patrón de aceptación por parte de los líderes europeos, en lugar de una fuerte censura a los Estados Unidos para que se ocupe de sus propios asuntos. El acuerdo nuclear de JCPOA con Irán es otra demostración culminante de la relación fundamentalmente abusiva que Washington tiene con Europa. Esta semana la administración Trump vertió agua fría en una propuesta francesa para extender una línea de crédito de 15 mil millones de dólares a Teherán. El movimiento francés estaba destinado a aliviar la presión económica sobre Irán y mantenerlo a bordo del vacilante acuerdo nuclear. Declaró que sancionará a cualquiera que compre exportaciones de petróleo crudo iraní. No habrá exenciones o excepciones a las sanciones estadounidenses. Eso le dice a la Unión Europea que se olvide de sus vacilantes esfuerzos para salvar el acuerdo nuclear de Irán, del cual es signatario, junto con Rusia y China. Entonces, debido a que Trump se cayó del acuerdo, eso significa que los europeos también tienen que hacerlo, pues tienen que seguirlo en su visión dominante. Evidentemente, la Unión Europea no tiene libertad para actuar independientemente del dictado estadounidense. La destrucción de las relaciones entre Europa e Irán pondrá en peligro los intereses económicos y las preocupaciones de seguridad por el conflicto y la no proliferación de armas en la región. ¿Son las preocupaciones europeas tan irrelevantes para Washington? Ahora prepárate para el siguiente estupendo pensamiento doble. El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Mark Esper, dio la semana pasada una conferencia a los amigos europeos para que estén más atentos a la hora de defenderse de la supuesta malignidad rusa y china. Textualmente. Hablando en el grupo de expertos del Royal Unit Service Instituto en Londres, fue catalogado como un discurso principal. El primer discurso importante de Esper desde que se convirtió en jefe del Pentágono en julio. Está cada vez más claro, dice Esper, que Rusia y China quieren alterar el orden internacional al obtener un veto sobre las decisiones económicas, diplomáticas y de seguridad de otras naciones. Por eso es que a nosotros nos acusa, Colombia, ¿saben? A nosotros Colombia nos acusa de lo que ellos hacen. Estos asesinos criminales que están en el gobierno colombiano, que han asesinado a mansalva al pueblo colombiano, nos acusan de lo que ellos hacen. ¿Eh? En pocas palabras, dijo Esper, la política exterior de Rusia sigue ignorando las normas internacionales. Coño. Agregó el ex cabildero de Raytheon y otros fabricantes de armas estadounidenses, sin ningún indicio de vergüenza. La respuesta de Europa, se rieron incontrolablemente los líderes y los medios de comunicación europeos ante semejante absurda hipocresía y viceproyección. Hubo severas declaraciones oficiales o editoriales diciéndole al representante estadounidense del complejo militar e industrial que no insulte a la inteligencia ordinaria. La tolerancia de Europa al abuso por parte de su socio estadounidense realmente invoca un problema del síndrome de Estocolmo. Léanse, métanse en RT América, que van a ver unos artículos muy buenos. Y conste, son artículos
moderado, porque esto es moderado, pero dentro de Estados Unidos. Por eso el ataque contra RT dentro de Estados Unidos. Por eso es que el gobierno norteamericano en varias ocasiones ha tratado de cerrar RT en Estados Unidos. Ahí hay una prensa que está informándole al pueblo norteamericano de lo que está pasando. Y créanmelo, el supremacismo blanco está cada día más evidente. Miren, antes de entrar a lo del 11 de septiembre, yo quiero ponerles un video. Hay cosas que uno, curucuteando ahí dentro de internet, tú vas encontrando que son bien interesantes. Porque cuando tú haces la analogía con lo que sucede ahora mismo y lo que pasaba en esos tiempos, tú dices, oye, tienen el mismo objetivo. Lo del destino manifiesto sigue siendo, y lo de la doctrina Monroe sigue siendo una fija, sigue siendo una como una ley, como un dogma para ellos, ¿no? Yo me encontré una cosa que yo no sabía, algo que le llaman, búscame por favor el video, ya te voy a decir cuál es, el video 4, que es expansión supremacista. Hay algo que le llamaban el círculo dorado. Eso fue previo a la guerra civil norteamericana. Y ya, porque recordemos, vuelvo a repetirle, Estados Unidos, los dueños, el gobierno y el Estado funciona de acuerdo a los dueños, pues, de las transnacionales, de las finanzas, la reserva, el grupo Bilderberg, Rockefeller y compañía. Eso es a lo que funcionan, ellos funcionan así. Funcionan como una corporatocracia interna. Bueno, para esa época, los dueños de las grandes plantaciones en el sur de Estados Unidos habían decidido tomar México hasta Panamá y le llamaban el Círculo Dorado. Yo no lo sabía. Fue previo a la Guerra Civil norteamericana. Y vean qué hubiese sucedido. Y de paso, vuelvo a repetir, yo estoy encontrando análisis que no son de izquierda, sino que son históricos. Y hay que verlos con cuidado, con cuidado. Vamos a ver la expansión supremacista del Círculo Dorado. Rueda. Estados Unidos tiene una historia de expansión en detrimento del territorio español en América o de sucesores hispanoamericanos. Florida, Texas, California y otros territorios cayeron en poder estadounidense. Pero hubo más intentos de expansión que por diversos factores fracasaron y que de haberse logrado hubieran cambiado la historia del continente significativamente. Uno de esos territorios en la mira por parte de la dirigencia estadounidense fue Cuba. Los hacendados cubanos, temiendo que los esfuerzos de Gran Bretaña para acabar con la esclavitud terminaran con su modo de vida, veían en la anexión a los Estados Unidos como una garantía de que la esclavitud se mantendría y estuvieran involucrados en distintos planes para lograrla. Ya en 1821, estos hacendados enviaron un agente a Washington, pero este no logró un entendimiento. Del lado norteamericano hubo intentos serios para separar a Cuba de España para luego anexarla a Estados Unidos. Hubo intentos de compra que por distintos motivos no se pudieron materializar. Muchos de estos intentos involucraban filibusteros que desembarcaron en la isla. 1850 y 1851, el general Narciso López, nacido en la actual Venezuela, comandó dos expediciones con este propósito, compuestas mayoritariamente por norteamericanos, y contó con el apoyo de los hacendados y políticos del sur de Estados Unidos. Entre ellos estaba el general John A. Quinman, gobernador de Mississippi, y el periodista John O'Sullivan, autor de la frase Destino Manifiesto, que justificó la expansión territorial de su país a lo largo del siglo XIX. López fue ejecutado en La Habana luego de su segundo fracaso y una sociedad secreta formada por políticos y hacendados norteamericanos fue establecida con el objetivo de anexar Cuba. La llamada Orden de la Estrella Solitaria contó con miles de miembros, muchos de ellos de gran influencia en la sociedad estadounidense. Estos intentos
no prosperaron, pero otra sociedad secreta fue establecida y se quedó con muchos de los miembros de la orden, The Knights of the Golden Circle, los Caballeros del Círculo Dorado. Los objetivos de estos eran aún más ambiciosos, ya que pretendían anexar México, Centroamérica, parte del norte de Sudamérica y las Islas del Caribe, que formarían un círculo en cuyo centro estaría La Habana. Este círculo englobaría los estados esclavistas tradicionales del sur estadounidense y los nuevos establecidos por las anexiones. Estos esfuerzos tenían como objetivo además que los estados esclavistas lograran una hegemonía en el Congreso de Estados Unidos. En Cuba la esclavitud se mantenía en esa época, pero en otros territorios habría que restablecerla. Intentos de filibusteros norteamericanos de establecer nuevas repúblicas se sucedieron en el norte de México, con la República de Baja California o la República de Sonora. También hubo expediciones a Centroamérica, siendo las más significativas las lideradas por William Walker, que en un momento se autoproclamó presidente de Nicaragua, donde restableció la esclavitud como una de sus primeras medidas. Hay que aclarar que parte de las clases altas de estos países apoyaban estas políticas y colaboraron en parte con estos expedicionarios de Estados Unidos. Estos intentos expansionistas también fracasaron en parte por las crecientes tensiones internas que desembocaron en la Guerra Civil. La Confederación mantuvo una visión expansionista hacia Latinoamérica y haber logrado mantener su independencia, es bastante probable que hubiese intentado expandirse hacia el sur. Así que tenemos dos posibles escenarios de expansión hacia Latinoamérica y el Caribe. El primero es una expansión de un Estados Unidos cada vez más esclavista. El segundo es una expansión confederada. El primer escenario es poco probable, ya que las tensiones entre los estados esclavistas y los estados no esclavistas eran demasiado grandes como para permitir una hegemonía esclavista de manera pacífica. La guerra civil era en cierto sentido inevitable, ya que si Estados Unidos quería llevar a cabo una política de industrialización a fondo, debía destruir a la sociedad sureña, que representaba un capitalismo agrario, inherentemente incompatible con la industrialización. El segundo escenario es más probable, pero parte de un punto improbable, que la Confederación hubiese ganado la guerra civil. Pero si por alguna razón o razones los confederados hubieran ganado, es casi seguro que hubiesen intentado expandirse hacia el sur. El primer objetivo es casi evidente, la salida hacia el Pacífico, algo que se podría haber hecho anexando los estados mexicanos de Chihuahua y Sonora. Más al sur es probable que la confederación llegara a algún tipo de acuerdo con el emperador Maximiliano, que hacia el final de la guerra secesionista todavía se encontraba en el poder en México. El próximo paso sería conquistar Cuba, algo para lo cual podrían haber utilizado el apoyo local de la oligarquía esclavista, que verían en la victoria de la Confederación un renovado impulso a dicho tipo de economía. Puerto Rico también caería bajo control confederado. Otras islas del Caribe podrían haber sido compradas a países europeos, tales como las Indias Occidentales danesas, aunque estos también podrían haber pasado a Estados Unidos. Con un México imperial como aliado, la Confederación podría haber proyectado su poder a Centroamérica, intentando establecer zonas de influencia. Estados Unidos es poco probable que dejara que la Confederación se expandiera libremente por el sur, así que veríamos una alianza de varios países centroamericanos con Estados Unidos también. La construcción del Canal de Panamá sería acelerada en este escenario, ya que es probable que veríamos una guerra fría entre la Confederación y Estados Unidos en el Caribe. Si los estadounidenses apoyaran la separación de Panamá, por ejemplo, entonces los confederados apoyarían a Colombia para evitar esta victoria geopolítica estadounidense. Así que tal vez veríamos un Canal de Panamá confederado colombiano. El Círculo Dorado no se podría haber constituido porque los países que deberían haber absorbido estarían aliados a Estados Unidos, que todavía tendrían la mira la anexión de la Confederación. La esclavitud es probable que se mantuviera hasta casi fines del siglo XIX, pero la presión internacional la haría cada vez más inviable. La política exterior y las alianzas dependerían también de cierto cambio de actitudes. Hay que notar que el racismo del sur de Estados Unidos estaba muy concentrado en la población negra, teniendo una actitud más abierta hacia los indígenas, al punto que muchos pueblos indígenas lucharon del lado de la Confederación, habiendo hasta generales confederados de ese origen. Lo más probable es que pasadas algunas décadas la esclavitud se aboliera para dar paso a una economía más moderna, estableciéndose un régimen similar al apartheid.
Así que como vemos, la idea de una expansión norteamericana hacia el sur era algo bastante común en Estados Unidos a mediados del siglo XIX. Hubo varios intentos, algunos exitosos y otros no. Una confederación independiente de seguro hubiese buscado expandirse hacia el sur, pero por cuestiones geopolíticas y económicas, esta expansión sería limitada. Una segunda guerra entre Estados Unidos y la confederación sería algo bastante probable para lograr la unificación. Algo curioso es que si un escenario similar se hubiese dado, Estados Unidos hubiese sido casi totalmente blanco, mientras que la Confederación se hubiese convertido en un estado multirracial con una población negra enorme, además de una población mestiza e indígena significativa. Hubiese sido una especie de Brasil del Norte, acelerando el proceso de latinoamericanización de Norteamérica que hoy en día se está produciendo. Lo terrible es que efectivamente, cuando tú ves la historia norteamericana, no solamente el exterminio contra los indígenas, que lo fueron llevando, uno de los mayores genocidios de la historia fue el cometido por la colonización de los ingleses y esa fuerza naciente del imperialismo norteamericano o de los colonos norteamericanos. Fueron no solamente exterminando a los indígenas, los fueron llevando, o sea, violación, firmaban este acuerdo, firmaban acuerdo tras acuerdo, y fueron violando cada uno de esos compromisos, y los fueron llevando hasta tierras estériles. Ni siquiera a tierras, vean ustedes el tamaño genocidio que se hizo, ni siquiera a tierras que pudieran cultivar. Y al mismo tiempo utilizaban, eso es verdad, sobre todo en el sur de Estados Unidos, utilizaban eso que le llamaban, si no, léanse La Cabaña del Tío Tom. Utilizaron como mayorales o como caporales justamente a quienes eran mestizos. Los utilizaban en contra de su propia raza. Trasladen eso ahora, pues. Por ejemplo, este grupo Bilderberg, que se reúne una vez al año, hay ahí connotados millonarios hispanos. ¡Épale! Se cayó alguien por ahí, compadre. Mosca. Entonces, connotados multimillonarios que han ido tratando de preparar lo que llaman el New World, o sea, el nuevo mundo, o sea, el nuevo orden, New Order World, el nuevo orden mundial. Yo quería ahora entrarle al tema, porque tiene que ver, ¿saben? Yo vine a hablar de varios temas, pero todos tienen relación, sobre todo en lo geopolítico. Mañana toca una fecha que toca por dos eventos que son terribles. 11 de septiembre. Primero, 11 de septiembre del año 1973, 46 años del golpe de Estado apoyado por los Estados Unidos, financiado por los Estados Unidos, y en el que se aplicaron el mismo plan que se está aplicando contra Venezuela. Lo que pasa es que salimos cimarrones. ¿Ven? Siempre se habla del golpe de Estado de Allende y se habla de Salvador Allende, su legado y todo, pero no se habla de su asesinato. Y eso hay que dejarlo muy claro. No solamente es el golpe de Estado contra un pueblo que es, debe tener más de 40.000 víctimas. Un Bolsonaro ahora mismo, tú ves cómo esa derecha fascista está resurgiendo y casi que alabaron pues el periodo en que estuvo Pinochet, lo bueno que fue Pinochet para el rescate de Chile de las garras del comunismo. Y cómo pueden ustedes ver a una Michelle Bachelet que supuestamente debe ser víctima porque es hija de uno de los torturados
de la dictadura de Pinochet, como ahora mismo ella hace. Quisiera preguntarle a Bachelet ahora mismo, ¿qué le parece a ella la represión que hubo hoy y ayer, perdón, dos días antes, ayer fue, de las manifestaciones, de la gente que sale a la calle justo dos días antes, van a los cementerios a honrar a los asesinados por la dictadura de Pinochet, y sin embargo, el señor Piñera, que es un demócrata, excelso demócrata de la derecha chilena, los herederos del clan Pinochet, un país que todavía sigue siendo gobernado por la constitución que montó Pinochet, bueno, mandan piquetes de carabineros para reprimir a un pueblo que marcha en honor a los caídos, en honor a los asesinados por la dictadura de Pinochet. ¿Qué dirá mi estimada Michelle Bachelet por allá por Ginebra? ¿Será que en este momento se está tomando un whisky y no voltea para Chile? ¿O se acordará ella de lo que pasó hace 46 años y se cumple mañana 46 años de ese hecho? Asesinato en masa. Vamos a ver lo del video de a 46 años el golpe de Chile y asesinato de Allende. Rueda. Autorizada por la Intendencia de Santiago. Los manifestantes intentaron hacer una fiesta en las calles a pesar de la fecha. Son 46 años del golpe cívico-militar de Augusto Pinochet, que acabó con el gobierno y el sueño de Salvador Allende y con la vida de miles de chilenos y chilenas en uno de los hechos más sangrientos en América Latina, que la ultraderecha de la región continúa avalando. Los dichos de Bolsonaro que vienen a comprobar esta ofensiva de negacionismo en Latinoamérica y aquí en Chile, y el presidente no sale a defender nuestra memoria, esa declaración es un acto de violencia a la memoria, a los familiares, los detenidos desaparecidos, es un acto de violencia a Chile. Por eso de nada sirve la autorización del gobierno para marchar.
provocadores. Carabineros escolta la caminata con carros lanzagua y gases y con piquetes intimidantes que arremeten como quien está arreando un ganado. Los manifestantes intentan ignorar el amplio contingente policial para avanzar hacia el cementerio, donde realizan homenajes a las víctimas en el memorial del detenido desaparecido y el ejecutado político. Marcho por... me da pena y rabia tanta impunidad. Me da pena que se sigan riendo de nosotros, los que verdaderamente sufrimos en dictadura. La injusticia llega a tal punto que los verdaderos héroes están encarcelados, como el comandante Ramiro, siendo que los militares de lesa humanidad, los asesinos, gozan de impunidad en todo sentido, y aparte los que están presos gozan de millonarias pensiones y cárceles de lujo. Las diferencias son tan insolentes que resulta imposible no recordar a la ministra de Educación, Marcela Cubillos, cuando fue interceptada hace algunos meses en el cementerio general durante el conflicto con los estudiantes. Aquí está la Cubillo, la displicente, la que no tiene herramientas ni competencias. La imagen desató la indignación del gobierno, que aludió a la paz en los cementerios como un precepto inviolable, premisa que no parece valer para los familiares de los detenidos desaparecidos. ¡Váyanse de acá, weón! También quiero hacer un llamado a todos esos familiares e hijos de militares que por favor le pregunten a sus padres dónde están. Para que ellos pidan avanzar y dar vuelta a la página, primero tenemos que sanar una herida, la herida del saber dónde están nuestros familiares. Algunos aparecieron en entierros ilegales y fosas comunes en este lugar, el Patio 29, el mismo que Carabineros intenta convertir en un campo de batalla sin respetar ni siquiera la paz de los cementerios a la que alude el propio gobierno cuando se trata de los suyos. Para las víctimas de Augusto Pinochet, no hay justicia, no hay memoria posible, no hay paz para sus muertos. ¿Apiedraron hasta cuándo? A espaldas el memorial del detenido desaparecido y del ejecutado político. Estamos en el Cementerio General en Santiago de Chile. Y a este costado ustedes pueden ver a fuerzas especiales de carabineros con carros lanzagua y carros lanzagases. Esta fue la tónica de toda la marcha. Nos escoltaron hasta el Cementerio General, donde la gente comienza aquí a hacer sus homenajes, las distintas agrupaciones, los familiares de los detenidos desaparecidos y de los ejecutados políticos a 46 años de este golpe cívico-militar de Augusto Pinochet, que terminó con el gobierno y el sueño del presidente Salvador Allende. Fíjense, yo no sé, yo creo no estar equivocado con lo que voy a decir. Creo no estar equivocado. Chile, antes del golpe de Estado de Allende, se jactaba, por lo menos... el gobierno chileno se jactaba de ser uno de los pocos países en Latinoamérica que no había tenido un golpe de Estado. Más institucionales, ¿saben? Ahí en Chile. Ante el golpe de Estado de Allende. Hay que hacerse varias preguntas en lo geopolítico. Sobre todo en lo geopolítico. Hay que hacerse varias preguntas. Esto es bueno que nosotros lo hagamos. Primero, ¿qué pasó en Chile? Después que toma forma la dictadura de Augusto Pinochet, luego viene la dictadura en Argentina de Videla. Fue un tiempo feroz de dictaduras, en donde se trató de imponer lo que fue el sistema neoliberal. Con de la mano, y ahí llegaron los Chicago Boys, los mismos que vinieron para acá en tiempo de Carlos Andrés Pérez, el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Ahí llegan los Chicago Boys de la mano de Milton Friedman, quien impone el neoliberalismo, que es prácticamente la venta a los Estados Unidos, la entrega a los Estados Unidos de la economía y al Fondo Monetario Internacional, pues de la economía de latinoamericana. Chile se convirtió en el laboratorio, en el experimento más avanzado de lo que fueron las políticas neoliberales. Yo quisiera que en este momento Michelle Bachelet me estuviera escuchando, a ver si no es verdad lo que estoy diciendo. Y por eso, luego de ese ataque tan feroz
en Chile, por parte del neoliberalismo. No, no vamos a hablar en este momento de la de las dictaduras asesinas en Uruguay, en Argentina, en Chile, Paraguay. O sea, fueron dictaduras, en Brasil, dictaduras asesinas. ¿Qué pasó luego? ¿Qué pasa? Por ejemplo, en el año 89 viene el Caracazo, que fue una reacción popular en contra de las medidas neoliberales que trató de imponer el presidente Carlos Andrés Pérez en ese momento. Un tipo que ya había sido formado por la CIA, fue el que le llevaba la maletica a Rómulo Betancur en su momento, fue ministro de Relaciones Interiores, otro asesino más, y él impone, en menos de una semana aquí se levantó el pueblo, simple pues. Y en el año 89 se da lo que viene a ser la génesis de, luego de la Revolución Bolivariana. Y surge Chávez en el año 92 con la revolución o con la insurgencia cívico-militar del 4 de febrero del 92. Vean ustedes, Chávez llega al escenario mundial teniendo todo en contra. Por eso vamos a hablar de geopolítica ahorita. Teniendo todo en contra. Porque en ese momento está cayendo la Unión Soviética y cae en manos del neoliberalismo por entrega de Gorbachov, infiltrado de la CIA, quien se había ya entrevistado antes de ser primer ministro de la Unión Soviética, se había entrevistado con Margaret Thatcher, e imponen el neoliberalismo en un año en la Unión Soviética, luego de disuelta la Unión Soviética, en Rusia, en un año cae el poder adquisitivo más del 70%, casi el 80%. O sea, el hambre fue terrible, nada más allí. Ese escenario es el que está viviendo el comandante Chávez cuando llega en el año 92 y se va a la insurrección cívico-militar. Luego llega la revolución al poder en el año 98, en las elecciones del 98, sale el comandante en el año 94 a la calle, ojo, no porque lo haya indultado Rafael Caldera, sino por presión popular. Llega el comandante Chávez, sale a la calle y en el 98 llega al poder la revolución bolivariana. A partir del 98, y fíjense, pues en el año 99 o 2000, no estoy muy seguro de la fecha, se da la reunión en Quebec, Canadá, en donde Chávez es el único país de esa reunión de la OEA que no firma y no avala la creación del Tratado de Libre Comercio. Ya lo que era el amarre, pues por eso yo les puse ahorita el video de lo que, y la analogía que hay entre un Estados Unidos que trata siempre de tomar Latinoamérica para sí mismo, pues su patio trasero. Chávez llega al poder, es el único allá solitario, más Fidel en Cuba, bloqueada, en pleno periodo especial, con Fidel al frente y el pueblo cubano con su dignidad al frente, y surge Chávez allá en Quebec, Canadá, una voz solitaria en la OEA. Y pasa lo que pasó aquí, una década de oro, una década extraordinaria, llega Evo al poder, llega Correa al poder, llega Lugo al poder en Paraguay, llega Lula en Brasil, llega Néstor Kirchner en Argentina, llega Zelaya. Ahí comienzan los golpes de Estado, un golpe de Estado contra Zelaya en Honduras, luego un golpe parlamentario en contra de Lugo en Paraguay, luego que el comandante Chávez fallece, que fue asesinado, yo estoy absolutamente convencido de eso, y una de las cosas que debemos decirlo, y lo decimos con dolor, es que el comandante no se cuidaba, y eso se lo dijo Fidel más de una vez, no se cuidó. Por eso nosotros tenemos que cuidar a Nicolás, hay que cuidarlo.
Luego que muere el comandante Chávez, comienza otra vez el plan para recuperar la fuerza del fascismo, recuperar a Latinoamérica. Gana Macri. ¿Cómo gana Macri? Yo digo, lo digo así honestamente, por debilidades de los mismos movimientos populares y de las mismas fuerzas de izquierda dentro de Argentina, que no supieron tomar el poder, lo que decía el comandante Chávez, tomar el poder, las instituciones, hay que tomarlas. Una revolución exige tomar el poder. Vamos a decir, presidente, el poder político, el poder económico, el poder militar. Hay que tomarlo. Y comienza el ataque de las fuerzas reaccionarias. Gana Macri. Destituyen con golpe parlamentario a Dilma Rousseff. Meten preso a Lula. Vean ustedes todo lo que se va dando. Gana un traidor de la mano de Correa en Ecuador y tratan de meter preso a Correa también. Es decir, las fuerzas de derecha comienzan a tomar fuerza de nuevo. ¿Por qué los carabineros? Y a eso es a lo que voy. ¿Por qué la participación de los carabineros? Señora Michelle Bachelet, explíquele esto al país, no solamente a Chile, sino a toda Latinoamérica y al mundo. Explíquele por qué hay represión por parte de los carabineros si no hay manifestación violenta ninguna. ¿Por qué la participación de los carabineros en un país en donde las Fuerzas Armadas siguen teniendo decisión y siguen amenazando con una constitución hecha por Pinochet? Pero el tema es, ¿por qué los carabineros? ¿Por qué esa participación de los carabineros en una marcha en donde hay fiesta, hay alegría? Y alegría dentro de, como dicen ahí, dentro de la tristeza que significó lo del golpe de Estado del 11 de septiembre del 73, sino también como una forma de expresión popular de las fuerzas populares para honrar a los asesinados y pidiendo justicia. Nada más que eso. En marcha absolutamente pacífica. ¿Por qué la participación de los carabineros? Eso es simple. No crean que es Piñera, que es el Estado chileno el que está obrando allí. O, por ejemplo, la amenaza contra la economía argentina porque va a ganar nuevamente el peronismo. O, por ejemplo, las amenazas de Bolsonaro a la favela. O sea, hay que ver por qué. Bueno, simple. Ellos necesitan imponer el terror. Porque saben, y eso lo saben muy bien, que más temprano que tarde, eso que dice García Linera, de la nueva oleada viene. Los pueblos latinoamericanos no se van a quedar tranquilos. Y ellos lo saben. Entonces, ¿qué les queda al nuevo orden mundial? A este repliegue de parte de Donald Trump, a esta agresividad de parte de Donald Trump, incluso hasta con sus propios socios. Ante el avance del hegemón chino-ruso, ¿qué es lo que les queda? Atacar con el terror. Lo que ha sabido hacer Estados Unidos siempre. Y esas son las órdenes que está dando a las autoridades, que son todos unos lacayos, lamebotas del imperialismo norteamericano, son las órdenes que le están dando al gobierno de Piñera y al gobierno chileno. No puedes permitir que resurja ningún tipo de sentimiento a favor de un posible Allende, de una nueva avanzada popular que tenga como bandera la lucha del compañero Allende, asesinado el 11 de septiembre del año 73. Simple. Es el terror tratando de imponerse. Porque las políticas neoliberales, las políticas norteamericanas, la política del Fondo Monetario Internacional, las políticas del Banco Mundial
nunca van a favorecer a las mayorías. Es simple. Y como estamos en un mundo interconectado casi que en segundos, y ya no se puede engañar de la forma en que tú engañabas antes a través de los medios, y en donde los mismos medios de comunicación y transnacionales de la comunicación están viéndose en el banquillo, están perdiendo credibilidad cada día más, a pesar de que siguen con campañas brutales, por ejemplo, en contra de Venezuela. A pesar de eso, camarada, los pueblos van a imponer su lógica. Por eso, lo del 11 de septiembre tiene tanta relevancia. Es más, les voy a decir una cosa, y ahora vamos a poner otro video que tiene que ver con eso, es hacer siempre analogía. Hace 18 años hubo un supuesto ataque terrorista a las Torres Gemelas en Nueva York. Un supuesto ataque. Decir en ese momento, escuchen bien, en el momento en que sucede el ataque, que ahora se le tiene que definir como autoataque, en el momento en que se sucede eso, decir o pensar que era algo similar a lo del ataque del Maine o incluso hoy se habla de que Pearl Harbor, probablemente Estados Unidos sabía que iban a hacer el ataque y se quedó callado para poder entrar de lleno en la Segunda Guerra Mundial. Para uno decir eso en ese momento, bueno, era inmediatamente considerado como enemigo del mundo libre. Ningún gobernante en ese momento se le ocurriría, hasta que comienzan a salir las dudas, hipótesis, preguntas, y pasó lo que pasó, pues. El 11 de septiembre marca el inicio, el reinicio, digamos, con la firma de George Bush, alcohólico, drogadicto, hijo de un tipo que venía de la CIA y fue presidente también, y fue el aprendiz de Ronald Reagan y de todo lo que es la familia nazifascista de los globalistas, ¿verdad? Se marca el inicio del Estado policial, que hoy Donald Trump pretende seguir imponiendo. Vean ustedes que tiene mucho de análisis geopolítico, porque así trabaja Estados Unidos, siempre ha trabajado así. Se los pongo de esta manera. Yo les traigo un videíto, no más. Yo no voy a poner aquí hipótesis, ni mucho menos. Yo les traigo el videíto de las declaraciones de un camarógrafo de la FIMA. La FIMA es un organismo norteamericano que acude de inmediato e investiga actos terroristas. Pero este camarógrafo es el primero y único camarógrafo que llega a la zona cero con una cámara y luego entiende y lo trata de denunciar que no todo estaba claro en el derribo de las Torres Gemelas del 11 de septiembre. Recibe una presión terrible, amenazas a él, a su familia, y él hace unas declaraciones que yo quiero que escuchen. Nada más las declaraciones de él. Yo no me voy a poner a decirles que ahí probablemente, y todo indica que se pusieron explosivos en las Torres Gemelas. Se hizo un derrumbe programado. Si no, escuchen al señor, al camarógrafo, escuchen, ¿qué es lo que él dice? No más. Eso no más. Rueda. Living under this intense persecution has not been easy. It's not been easy
for me, but especially it has not been easy for my family. It hasn't been easy for my family and friends in the United States, and it certainly has not been easy for my wife and our children and my wife's family either. At times, we have been absolutely terrified. There was threatening, if not dangerous. There was an incident of an attempt of kidnapping of Paola. There's been many, many incidents of threats sent to us. Paola received a phone call saying, leave the things the way they are and you can still have a life. Many years ago, beginning in 1993, I began to work for the United States government with the Federal Emergency Management Agency. This is the agency that responds to catastrophes, natural disasters, and including terrorist attacks. The role of FEMA is when a catastrophe or a terrorist incident or anything on a large scale happens, FEMA is only activated if the scale of the catastrophe supersedes the ability of the state to respond. In other words, if more police are needed, more soldiers are needed that are available to a state, they call FEMA. In that time, at that moment, the federal government becomes involved. Initially, on day one, I was like every other American and most people on the planet who believed the official story that that it was a group of less than 20 terrorists emanating from the Middle East who had planned and executed this this devastating strike against the World Trade Center and against the American public. However, over time, actually beginning almost immediately after my arrival to New York City, I began to question the official story, and to me it began to look as though that they knew that the attacks were coming and let them happen anyway. Within the first few hours of the attacks on the World Trade Center, I was told to go to New York City to be the official videographer, not only to provide images to the media, but also to record video for the investigation. The reason that I was told that that all media was to be prohibited from inside the perimeter of World Trade Center was that it was an ongoing crime scene investigation and that they didn't want journalists trampling on the evidence and contaminating it. However, from the moment I arrived to Ground Zero, I noticed that that the rescuers themselves, the investigators themselves, all the government agents themselves were contaminating the evidence and in fact cleaning up the evidence as rapidly as possible. One of my assignments also was that I was to be on call 24 hours a day should they find any of the black boxes. I was told if it was 2 o'clock in the morning, if it was 7 o'clock in the morning, if it was 7 o'clock at night, no matter when, if a black box was discovered, I was to, if I was not in the perimeter already, I was to travel to the perimeter of Ground Zero and record the extraction of the black boxes. Not even a molecule of a black box was ever discovered. Supposedly they were vaporized in the impact. Many, many things that were suspicious almost from the first moment that I was contacted by my boss at FEMA. He called me at 7 o'clock Colorado time, which is two time zones away from New York City. The strange thing about that was is typically he didn't start work until about 9 o'clock in the morning. In addition to that, he called after the first plane hit the North Tower, before the second plane hit the South Tower. And so I asked my boss, well, why is FEMA being involved if it's just a small plane crashing into a building? And he said, we think we're being attacked. To me, the most powerful evidence of U.S. government involvement in what happened at the World Trade Center is
Building 7, World WTC 7. It's not very well known that on September 11th, 2001, in fact, three buildings at the World Trade Center complex fell, collapsed completely. It's a very small percentage of people who know about Building 7. The curious thing about World Trade Center 7 was that it was built after the World Trade Center complex, several years after. In fact, it was not even within the complex of the World Trade Center. It was across Vesey Street, several meters away from the World Trade Center complex. When the North and South Towers collapsed, the Building 7 and the buildings to the left or right of it were not structurally damaged in any way. Yes, they were cosmetically damaged in small places, but they did not suffer any significant structural damage from the collapse of the World Trade Center towers. But Building 7, some 9 hours after the first plane crashed into the North Tower, collapsed in almost a perfect implosion style. It took a total of 6.5 seconds for this building to fall, which is just a little bit more, microseconds more, than if you were to throw a rock from the top of the same building. The only way for that building to have fallen at free fall speed is for if all of the structural beams were to fail at the same time and offer no resistance between floors. How could this possibly be when there are 47 different floors of concrete, one stopping the other, and slowing the process down? Also interesting about Building 7 at the World Trade Center was that it was home to many different government agencies, but a lot of them having to do with intelligence and defense, such as the Department of Defense, Department of the Army, Department of the Air Force, Secret Service, FBI, and then it later became known that Building 7 of the World Trade Center housed the largest clandestine CIA office outside of Langley, Virginia. This office was used mainly to spy on the businesses at the World Trade Center, as well as on diplomats at the United Nations. They were also involved in counterterrorism activities and also in the war on drugs. Across the street from World Trade Center 7, within the complex of the World Trade Center was Building 6. In fact, there was an entry from Building 7 where you could go. It was a ramp that would go under Vesey Street into the parking area under Building 6. Building 6 was known as the U.S. Customs House. Inside of Building 6 was almost purely agencies of the U.S. federal government. Underneath Building 6 was a big safe, which was used to store evidence, documents, things like that. Since Building 7 did not have its own underground area, subterranean area, they shared the area below Building 6. Building 6 parking area, for example, was high security because that's where all of the government agencies in Building 6 and Building 7 stored their special vehicles, such as their false taxis, false telephone company trucks used to spy, things like that, bulletproof limousines, things like that were all stored under there. This was separated off from the main parking area for the rest of the World Trade Center complex. Because below the complex of the World Trade Center was 7 floors, finally an opening into the area under Building 6 was made available, at which time I entered with a special task force to begin investigating, and we crawled under there basically on our hands and knees through small tunnels. We used ropes and climbed as though we were climbing inside of a volcano.
In the back of the security office was the safe with the keypad combination to enter the safe. This also, the walls of the safe were also collapsed and broken. We were able to look inside with our flashlights, and we saw that with the exception of some rubble that had fallen from the ceiling and some shelves, the entire safe itself was completely empty. And this was no small safe. This was a safe of probably 15 meters by 15 meters, quite a substantial size, completely emptied. Not being any victims or anything inside, we moved on. After the collision of the first plane, would it have been possible to bring in a truck large enough to empty the safe to remove the contents of that safe? So therefore, the safe had to have been emptied beforehand. What you should not do is be so credulous to what the U.S. government says, because we have seen time and time again that the U.S. government will say whatever they need to in order to achieve their objectives. We know that there were no weapons of mass destruction in Iraq, but yet for 10 years the U.S. government has been occupying Iraq. To me, the biggest conspiracy theory of all is what the official theory tries to have us believe. Fíjate bien, para culminar, por eso es que le dije, yo solamente iba a poner las declaraciones de ese camarógrafo. Camarógrafo dice públicamente que le extraña que el jefe le haya hablado desde la FIMA cuando se hablaba al principio. Porque fue primero un avión que se estrella contra el World Trade Center y después, poco después, viene el otro que se estrella. Pero al principio se hablaba de un accidente. ¿Y cómo era eso? Que el jefe de la FIMA ya estaba diciendo que estaban siendo atacados. O sea, ¿qué pasó allí? Repito, irnos a teorías conspiranoicas ahorita, yo no me voy a parar en eso. Lo que sí yo debo decir es lo que se origina después de ese ataque. Nosotros estábamos empezando la revolución, 11 de septiembre de 2001. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. A 7 meses del golpe de Estado. ¿Ustedes recuerdan una famosa frase de George Bush cuando dijo: están con nosotros o contra nosotros? Ahí fue cuando firmó el Estado policial, erigiéndose como Estado policía del mundo. ¿Qué ocasionó ese 11 de septiembre? Un supuesto alcaide, un supuesto Bin Laden, la familia Bin Laden huyendo, protegidos por la familia Bush, el ataque a Irak. Ataque e invasión a Irak, luego las transnacionales, no solamente tomando control de Irak, sino reconstruyendo lo que ellos mismos destruyeron, las Halliburton. Es decir, la industria militar, en donde estaban, ¿quiénes estaban metidos en esa industria militar? Dick Cheney, habían dos más, no recuerdo el nombre de ellos ahorita. Todos miembros, por eso es que yo digo que es una corporatocracia, gente que ha trabajado para industria de armamento, y estaban tomando control de Medio Oriente desde allí. Y ya veían hacia Venezuela. Chávez era el mal ejemplo. No es que Chávez, cuando agarró, que lo dijo con todas las de la ley, cuando dice no así, que enseñó la foto de los bombardeos a Irak, no es que era el mal ejemplo Chávez en ese momento, no, y que estaba saliéndoles un contestatario en la región, no. Estaba surgiendo la verdad. Y hoy más que nunca el imperialismo norteamericano, me dicen por ahí, hay una expresión que dicen: el rey está desnudo.
Hoy más que nunca el imperialismo norteamericano y sobre todo con este, digamos, este huracán de información que uno va tomando día a día, que no era igual en el año 2001, 2002. En el año 2002 apenas nosotros estábamos haciendo nuestros pinitos con los pininos, con el internet. Teníamos unas páginas web donde uno agarraba y publicaba artículos. Ahora no. Ahora la información es rápida. Y por primera vez el rey está desnudo. El imperialismo norteamericano no puede, no ha podido ocultar sus reales intenciones. Cuando ustedes leen un artículo como el que leí yo al principio de RT América, en donde ustedes ven que los jefes de Estado de la Unión Europea se inclinan incluso en contra de los intereses de sus pueblos, se inclinan ante la amenaza imperial, cuando ustedes ven eso, ustedes entienden perfectamente que no hay ningún, o sea, Estados Unidos ya no tiene ningún, nada con qué hacer declaraciones que sean cosméticas o tomar posiciones cosméticas para decir, no, lo que pasa es que nosotros no queremos que el comunismo retorne al mundo. Es mentira, mentira, y ellos lo saben. Yo incluso ayer bajé dos documentales de Alex Jones. Me parece, lo que pasa es que yo le tengo temor a las teorías esas conspiranoicas del grupo Bilderberg. No es que no exista, sino es la forma en que lo abordan, donde te das cuenta que hay una corriente que trata de rescatar algo de lo que el imperialismo va dejando en desecho. Rescatar algo de eso, pues, de seguir dominando. Así como hizo el Imperio Romano, como hicieron los imperios, el Imperio Inglés, el Imperio Español. Lo cierto es que Chávez y Fidel tuvieron razón. Este imperialismo no va a durar 100 años, no puede. Simplemente no puede. Y precisamente esa información acelerada que hay de los hechos, esa injustificada agresión de los pueblos, como en el caso de Chile, enviar carabineros ¿para qué? A una manifestación pacífica que está recordando el asesinato y un golpe de Estado tan criminal como fue y la instauración de una dictadura como la que fue la de Augusto Pinochet. Entonces ustedes dicen, ¿por qué? Y ya nos hemos acostumbrado a eso. Desde Chávez para acá nos hemos acostumbrado a cuestionar, a analizar y a saber por dónde vienen. Lo del tema de Colombia, y yo repito, yo creo que la oligarquía colombiana en este momento tiene que tener mucho cuidado con los deseos que le quiera cumplir a Estados Unidos. Porque no se trata nada más de si tienen o no tienen paramilitares, no se trata nada más de si tienen un ejército o no tienen un ejército, no. Se trata de que ahí hay un pueblo que ha sido oprimido, un pueblo que ha sido desplazado, un pueblo que ha sido asesinado reiteradamente desde tiempos en que, desde la colonia en que esa oligarquía se instauró ahí en el poder. Y ese pueblo, téngalo, yo lo digo y lo digo con total claridad, téngalo en cuenta que ese pueblo en cualquier momento tiene que alzársele a esa oligarquía. Tiene que crear las condiciones. Así tengan el aparato represivo que tengan, así tengan el Estado que tengan. Nosotros en el año 98 llegamos al poder con todo en contra. Un pueblo ahí de respaldo y un pueblo que está hoy en la calle con todos nuestros errores, nuestros defectos, nuestros problemas, con un bloqueo criminal, con unas sanciones terribles, con actos terroristas. Pero los pueblos saben, están conscientes, hay una historia y la historia Chávez decía, hay que conocer de la historia para saber hacia dónde vamos, qué vamos a hacer.
María Alejandra decía, y con esto culmino, María Alejandra decía el otro día, es verdad, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer y hacia dónde vamos? ¿Y en qué situación nosotros vamos a estar en este tablero de ajedrez? ¿Si somos actores o somos fichas? Nosotros, bien es sabido, tenemos los recursos. Y sobre todo, a pesar de que de la peligrosidad, alta peligrosidad del tigre herido, del imperialismo, nosotros tenemos altísimas probabilidades de ver caer ese imperio, por lo menos caer su hegemonía y replegarse hacia como país potencia. ¿Qué queremos ser? Ese es para la construcción del socialismo internamente y para participar de la geopolítica mundial, nosotros tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Qué queremos ser? ¿Fichas o actores? Eso es cierto, totalmente cierto. ¿Qué debemos hacer para poder combatir no solamente estos falsos positivos a lo que está acostumbrado, no solamente Estados Unidos, a lo que está acostumbrado esta oligarquía colombiana asesina que siempre trata de justificar su crimen de lesa humanidad en contra del pueblo colombiano y que ahora pretende traernos la guerra acá? No es solamente eso. ¿Qué debemos hacer en lo económico, en lo político, en lo militar? Ocupar los espacios, avanzar hacia la frontera, cívico y militar, pueblo y fuerza armada, tal cual como nos enseñó el comandante Chávez, ocupar la frontera para la defensa, para la integridad de la nación. Y en lo económico, para poder detener el nivel de hiperinflación tan terrible que nos ha venido azotando y que se ha convertido en un círculo vicioso. ¿Qué debemos hacer? ¿Y qué queremos ser? Chávez lo decía clarito. El poder. ¿Cómo tomar el poder? Esa es la idea. Chao, nos vemos el próximo sábado.